tipazo con mi primer invitado. Se trata de Julio Schilling, quien es politólogo, analista. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? De lo más bien, Jorge. Gracias a Dios y un placer estar contigo, como siempre. Claro que sí. Tremendo placer estar aquí contigo en el espacio. Mira, vamos a comenzar, porque si no se va el tiempo y se me olvida, acerca de un evento importantísimo y es un seminario que tú vas a tener, que tú vas a organizar. Es un recorrido por la música cubana. Explícanos un poco esto. ¿Cómo no? El evento somos uno de las organizaciones que se está patrocinando, principalmente es el Museo Virtual de Miami. Es un recorrido por la música cubana del año 1900 a 1960, donde se va a hacer una proyección de un documental y van a haber panelistas muy penetrados en el tema: Eloy Cepero, Fernando Godo, René Álvarez y José Raúl Vidal. Nuestra música, la música cubana, realmente es algo muy sui generis, que ha tenido repercusiones en todo el mundo. Y esa es la idea. Este evento es hoy mismo, Jorge. Se va a celebrar hoy a las 7 de la tarde en el Museo de la Diáspora Cubana, en Coral Way, la 12 Avenida. La entrada es completamente gratuita. Pero estoy seguro que va a ser un evento muy especial, porque para nosotros, o sea, nuestra música, nuestros compositores realmente han tenido un alcance como pocos a través de todo el mundo. La cuona, o sea, desde que empiezo, imagínate tú dónde termino, pero es una realidad. Incluso ha impactado géneros no cubanos, como el tango en Argentina, por ejemplo. Así que es algo muy, muy importante conocer ese tesoro nacional, que todos disfrutamos de ello, pero a veces no conocemos desde dónde viene, sus raíces y el impacto que ha tenido en el mundo. Y en cuanto a la base del tango, y no me quiero buscar problemas con ningún argentino, fíjate, pero en cuanto a la base del tango, desde el punto de vista musical, ¿por qué se dice que la música cubana ha tenido influencia allí? No sé si tú eres el que vas a dar esa parte del tema, o vas a aprender, como yo te estoy preguntando ahora. No, voy de espectador a disfrutar el evento, y para nosotros es realmente un privilegio. Claro. Claro. Estar entre las diversas organizaciones que están patrocinando esto, y me alegro mucho. Eloy Cepero, que es un musicólogo, sí, y tiene una colección de discos extraordinario, o sea, realmente lleva años coleccionando, que se puede decir legítimamente que es un musicólogo, pues hará igual que, de nuevo, Fernando Odo, René Álvarez, José Raúl Vidal. Pero la figura de Eloy Cepero se le conoce en muy particular desde hace años como un estudiador grande de lo que es la música, y poseedor de una gran riqueza de discos. Es cierto. Una colección de discos impresionante. Es cierto. Mira, vamos a las informaciones. Voy a hablar, por supuesto, de política doméstica, pero tengo que tocar una noticia de geopolítica que tiene que ver con los Estados Unidos. Oye estas declaraciones. Ucrania finalmente se unirá a la OTAN, ya que el apoyo de sus países miembros sigue siendo sólido como una roca. Esto lo dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en el día de ayer. Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN. Nuestro propósito en la cumbre es ayudar a construir un puente hacia esa membresía. Y eso lo dijo Blinken a los periodistas en Bruselas. Los comentarios de Blinken se llevaron a cabo después de una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, en la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, sin que Ucrania sea todavía miembro de la OTAN. Por supuesto, creemos que Ucrania merece ser miembro de la OTAN y que esto debería suceder más temprano que tarde. Por supuesto, lo dijo el ministro ucraniano. ¿Qué va a decir, no?
Ambos hombres, Blinken y Kuleva, discutieron la guerra de Ucrania con Rusia, las formas de reforzar el sector energético de Ucrania en medio de los ataques rusos. Yo quisiera tu análisis aquí, pero aquí yo lo que veo es, en el fondo, dinero. Y me voy a explicar, tú podrás estar de acuerdo o disentir de lo que yo estoy diciendo, de lo que voy a decir. Para mí, ha habido una especie de puja constante entre miembros del Partido Republicano para darle fondos a Ucrania. Hasta el momento hemos sido como el cajero automático de Ucrania. A veces no tienen ni que pedir el dinero los ucranianos. Ya Estados Unidos envía armas y efectivo, hasta el punto de que nos ha perjudicado hasta a nuestro propio arsenal, y hay retrasos para construir ciertas armas. Algunos expertos han dicho que Estados Unidos no podría aguantar una guerra con China a mediano o largo plazo porque nos faltaría avituallamiento militar, o sea, armamentos, suministros. Dicho esto, vamos a seguir la lógica del asunto. Si Ucrania forma parte de la OTAN, hay que proteger a Ucrania ya como parte de la constitución de la OTAN. Estados Unidos, por tanto, tendría que enviar tropas a la OTAN, perdón, a la OTAN y a Ucrania, y eso haría que la adjudicación de fondos para Ucrania no pudiera ser protestada, porque oficialmente Estados Unidos estaría en guerra. Otra guerra más. ¿Qué piensas tú? O sea, que en el fondo es dinero, en el fondo es darle fondos a Ucrania de una manera más continua, sólida y en estos momentos oficial, de manera que los republicanos no puedan negarse. ¿Qué piensas tú? Jorge, mira, esto que te voy a decir te lo digo con pena, porque yo quiero a los Estados Unidos, yo quiero este país, he vivido la mayor parte de mi vida acá, pero yo creo que no hay que ser un gran estudioso para darse cuenta que los Estados Unidos es un aliado por el cual no se puede confiar. Porque vamos al mismo caso de Ucrania. Los Estados Unidos en 1994 firmó el memorándum de Budapest, donde ellos aseguraban la soberanía de Ucrania. O sea, Ucrania entregó su arsenal nuclear a Rusia a cambio de la protección de los Estados Unidos si Rusia la invadía. No solo de los Estados Unidos, también de Gran Bretaña. ¿Y qué pasó? Lo invadió y no pasó nada. O sea, los Estados Unidos violó descaradamente un acuerdo. Lo violó todos los acuerdos con los afganos. Lo violó con el Shah de Irán. Traicionó al gobierno de Nicaragua. Traicionó a los cubanos en Bahía de Cochino. Traicionó a Vietnam del Sur. Después que... más survietnamitas murieron después de la toma de Vietnam del Sur por el norte que durante la guerra. Más vietnamitas murieron masacrados por los comunistas del norte. Entonces, francamente, que el secretario de Estado Blinken pues diga eso como si eso va a comprometer a los Estados Unidos. Jorge, mira, los Estados Unidos firma los acuerdos de protección y da la espalda en los momentos decisivos, de modo de que eso no, si fueran los ucranianos, no creería mucho en esas promesas. Pero sí te digo una cosa, que en cuanto a estos problemas de guerra, qué curioso que típicamente ocurren cuando hay un gobierno demócrata que tiende a apaciguar al enemigo. Porque no, quien le quitó las armas a Ucrania antes de la invasión a Rusia fue primero Barack Obama. El que se los dio fue Donald Trump. Una de las primeras cosas que hizo fue dar licencia a que se le otorgara las armas a Ucrania. Quien desmontó el proyecto de tener un escudo antimisiles en Europa para proteger contra los rusos fue Barack Obama, algo que Bush hijo había iniciado. De modo de que la invasión de Ucrania recibió la luz verde del presidente Biden
para que entrara, porque dijo, bueno, eso no es una invasión, es una incursión. Una incursión no quiere decir una invasión. Entonces, eso fue todo lo que necesitó. Entonces, el hecho de que le armas, pero no suficiente como para lograr una victoria, porque hay que estar claro. Y todo esto ha sido un paso muy lento, pues yo creo que uno podría mirar, o sea, bueno, ¿por qué será que los ayudan lo suficiente para que no caigan, pero no lo suficiente como para realmente ganen una guerra? Uh-huh. Entonces, yo creo que sí, el pronunciamiento este es con vista a facilitar mayores cantidades de dinero, que sí considero que tiene que haber un Congreso sobre cualquier cantidad de fondos. Tristemente, eso no ocurre casi nunca cuando se manda grandes cantidades de dinero. Pero yo no le daría a esto, Jorge, mucha importancia en cuanto a que automáticamente va a incorporar a los norteamericanos en eso. Estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando con Israel, que prácticamente... o sea, han traicionado a Israel, o sea, se han pronunciado, han dicho, bástalo, estamos al suspender la ayuda si ustedes siguen llevando una guerra de defensa. Quiere decir que cuando lo tienen que hacer, lo hacen, y como te repito, yo no le daría esto, más que nada es un mecanismo para buscar fondos que sí se deben investigar cuáles son las industrias que más se están beneficiando de eso. Yo creo que hay que llegar a fondo en la relación de el hijo del presidente y el presidente con el fiscal de Ucrania en aquel momento. Yo creo que eso es importante y se debe de tener audiencias en eso, pero yo no tomaría ahora muy en serio. Mira, Julio, en eso que tú dices es verdad, no necesariamente Estados Unidos tendría que mandar tropas, ahí rectifico. Ahora, lo que sí es cierto es que esta sería una forma ideal de oficializar y hacer casi indiscutible para el Congreso de los Estados Unidos el envío de fondos. Tú pones como contraejemplo el caso de Israel, que también está siendo traicionado por los Estados Unidos. Lo que pasa que en el caso de Israel hay mucha ideología por parte del presidente Biden que le está prestando el oído y la voluntad a los grupos radicales de izquierda que en esencia son anti-israelitas y que están protestando con fuerza. Incluso le han hecho en sus propios eventos de campaña, los pocos que ha hecho, manifestaciones a favor de Hamas con el pretexto de proteja a los civiles de Gaza, como si a Hamas le importaran los civiles de Gaza, y están diciendo protege a los civiles, no más derramamiento de sangre de Israel. O sea que hay mucha ideología ahí. Tengo que ir a una pausa comercial, Julio. Mantente ahí porque cuando regresemos, por fin quiero que me respondas si es una buena idea esto que está proponiendo Blinken o no, para pasar a otros temas, a otros temas de política. Hay un tema muy importante de migrantes chinos que hay quien dice que vienen a atacar a los Estados Unidos. En el Facebook hay ya varios oyentes que cuando me saludan me ponen ¡súbelo ahí, Freddy! Parece que ha pegado el comentario. Y la coordinación técnica, por cierto, que creo que no lo he dicho, corre por cuenta de Freddy Corea aquí en los estudios de La Nueva Poderosa en vivo y en directo. Por cierto, estoy viendo a través de las pantallas de la televisión que Biden ha amenazado con cambiar la política de los Estados Unidos hacia Israel. Esto es lo nunca visto, la verdad. Habría que decirlo de esa manera. Pusieron, gracias a Dios, subtitulado, porque no tengo audio, sí tengo imagen, porque imagínense la locura de la pantalla del televisor con las bocinas sonando y yo aquí hablando, no nos podemos entender. Pues en el subtitulaje, un periodista le dijo en los jardines de la Casa Blanca a Biden, estás abandonando Israel. Are you abandoning Israel? Y dice él, where are you, man? ¿De dónde tú eres? Así tal cual, ¿eh? Where are you, man? Y después le dice, is that a serious question? O sea, ¿es esto una pregunta seria? Muerto de risa, vira la espalda y se va. Si esto así lo dice el presidente Trump, con la cara sonriente sobre una pregunta seria, que además es una pregunta justa, ¿eh? Arde Troya.
Pero claro, la prensa le pasa la manito a Biden. Es un anciano olvidadizo, bien intencionado. Y esta respuesta de "Where are you, man?" Así, ¿de dónde tú eres? Bueno, yo, periodista, estoy aquí cubriendo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Vendedor de helados? Bueno, en fin, tremendo. Él le preguntó, ¿de dónde eres? ¿No? Como, ¿de qué medio de comunicación tú eres? Da igual, responda a la pregunta. El punto es que no la responde. En fin, tengo aquí en la línea telefónica Julio Schilling. Julio, por fin, para pasar con otra noticia, ¿te parece una buena idea o una mala idea el incorporar a Ucrania a la OTAN? Jorge, Ucrania es un país soberano y si ellos solicitan entrada en la OTAN y la OTAN se lo quiere conceder, tengo que estar a favor de eso, porque de lo contrario sería reconocerle a Rusia una esfera de influencia que bajo ese criterio estaríamos todavía en la Guerra Fría, porque la teoría que respalda que Ucrania no entre es la misma política realpolítica que se llama, que justificaba que Europa Oriental había que dejarla comunista porque eso era una esfera de los rusos. Reagan rompió eso y dijo no contener, revertir. Entonces, bajo ningún concepto, si ese es el deseo de Ucrania, dejarlo entrar, pues por supuesto que deben tener el derecho. Ahora a lo que iba, Julio, y después, por supuesto, tú amplías un poco, pero ¿no sería esto expandir el conflicto? La idea no sería, lo ideal no sería, antes de tomar cualquier medida para incluir a Ucrania a la OTAN, sentar en la mesa de conversaciones a Ucrania y a Rusia y negociar algo para poner fin a esta guerra, porque mientras se siga dando armas y dinero por parte de los Estados Unidos y de otros miembros de la OTAN, cuando se ve que Ucrania no está ganando la guerra, esto es contraproducente, ¿no? Habría que Estados Unidos tendría que hacer uso de su influencia, si es que le queda algo, de su liderazgo, si es que le queda algo, y sentarlos a los dos a hablar. ¿No te parece que eso sería razonable antes de tomar cualquier decisión? Claro, lo que pasa, Jorge, es que yo no tomo este pronunciamiento de Blinken con seriedad, porque no solo va por él, va por los otros miembros europeos que también se veían envueltos, digamos, en un sentido técnico, si el mundo fuera a operar en el orden de acuerdo a lo que dice los documentos y los estatutos de la OTAN, pues entonces todos estarían en guerra de la noche al día, y sin embargo hay muchos países de Europa que siguen comprando petróleo ruso, que siguen comprando gas ruso, siguen comerciando con Rusia, así que esto es simplemente una publicidad de relaciones para proyectar una imagen que obedece a intereses electorales más que otra cosa. Mira, tengo aquí una información que dice que el autor y comentarista Gordon Chang, reconocido autor y comentarista, dijo a Newsmax en el día de ayer que la gran afluencia de migrantes en edad militar de China viene aquí no para vivir en los Estados Unidos, sino para atacarlo. La semana pasada, los cuerpos de 8 migrantes chinos fueron encontrados en una playa en el estado mexicano de Oaxaca, después de intentar una ruta común pero traicionera hacia aquí, hacia los Estados Unidos. Mientras que la mayoría de los chinos que buscan entrar en los Estados Unidos, o más bien que buscaban entrar, eran familias que querían vivir en una sociedad libre, ahora el 85% no son familias, sino son hombres solteros en edad militar que viajan sin familias. Y esto lo dijo el señor Gordon Chang. Muchos de estos migrantes cruzan nuestra frontera incluso si el Partido Comunista no les ordena hacerlo, incluso si no son soldados. Muchos de ellos son solo gangsters, dijo durante una aparición en Newsline, que es un programa de Newsmax. Chang dijo que la administración Biden, a la administración parece que no le importa la ola de chinos potencialmente peligrosos que inunda los Estados Unidos a través de la frontera sur, particularmente por California, y que el FBI no puede lidiar con el problema. Y agrega Chang, y con esto ya te suelto el comentario, sabemos que desde hace décadas el Partido Comunista, el de China, ha utilizado pandillas para lograr sus propósitos geopolíticos. Lo hicieron, por ejemplo, en la Guerra Civil China.
lo han hecho después en todo el sudeste asiático y ahora lo están haciendo en los Estados Unidos. ¿Qué te parece? El Gordon Chang está perfectamente claro, totalmente claro con eso. Desde octubre han entrado más de 23,000 chinos. Más del 80% de ellos son hombres de edad militar. Para salir de China, tú necesitas el consentimiento del régimen comunista chino. O sea, aquí no estamos hablando de gente que se montaron en una balsa o gente que pueden salir del aeropuerto en Pekín y bordar un avión para Europa y venir saltando hasta acá. Eso no ocurre. Necesitas el permiso del régimen comunista chino. Ellos son los que controlan la salida y la entrada de todas las personas, incluyendo sus conciudadanos. Por supuesto que esto es parte de la guerra asimétrica que China viene intensificando, y ellos están teniendo una lectura, me parece, bastante precisa de la verticalidad del actual gobierno de este país, y están aprovechando, y están entrando no solo por la frontera sur, están entrando por Guam también, o sea, se aparecen en Guam, que les queda más cerca, donde hay una base militar estadounidense, y de ahí son transportados para acá. O sea, este gobierno actual ha facilitado la entrada de este país con objetivos electorales. Esto les podría conseguir más de 13 votos electorales en estados donde lo están perdiendo. Es una forma, aquí entramos ya en un factor ideológico que está siguiendo dictámenes de diferentes vertientes del marxismo, cómo impactar la sociedad y destruir el concepto de coherencia nacional de los Estados Unidos. Entonces, pues los chinos tienen estaciones de policía en los Estados Unidos. O sea, esto ya se sabe. Es una forma de monitorear no solo a sus conciudadanos, sino buscar espías. China es sumamente activa en el espionaje, espionaje militar, espionaje industrial, para robarse los patentes. Entonces, esto es más de lo mismo. Y esta administración, tristemente, pues le está dando todas las herramientas para hacerlo. Yo creo que el gran apuro de ellos y de muchos otros regímenes dictatoriales es que saben que el reloj marca, y sin duda un retorno a la Casa Blanca del presidente Trump, con el favor de Dios que así sea, sí cambiaría totalmente eso. Considero que desde el primer día, porque esto está impactando ya no solo estados fronterizos, sino está impactando ciudades controladas por demócratas de la izquierda radical. Es cierto. Mira, hay una información aquí que dice, y tengo todavía más acerca de la frontera, pero el tiempo apremia y me gustaría pasar esta información porque para mí tiene que ver con clientelismo político. Resulta que alrededor de 250,000 millones de dólares se están enviando a los estados republicanos y estados en batalla, los llamados estados péndulo o battleground states, a través de los programas de infraestructura y energía limpia del presidente Biden, lo que le permite a Biden anunciar regularmente proyectos de creación de empleo en áreas clave que podrían ayudarlo en su candidatura a la reelección. Y esto lo informa un medio liberal, se trata de Axios. El medio de comunicación dijo que Biden está detrás del presidente Trump en media docena de estados que necesita ganar, en 6 estados que son los estados estos péndulo o battleground states, menos uno que es Wisconsin, si la memoria no me falla, donde está empatado con el presidente Biden. Biden está perdiendo en 6 estados péndulos, menos en Wisconsin, que está empatado con Trump. En los demás está perdiendo. Háblame tú un poco de esto, porque hasta el momento se han anunciado unos 10 billones de dólares en subvenciones e inversiones, tanto en North Carolina como en Michigan, junto con un total de 46,000 millones para Arizona, Georgia, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. 250,000 dólares en total que se han enviado para diferentes estados, todo para adjudicarse entonces
el mérito de haber creado empleos, sobre todo en estos estados, algunos republicanos. Es un intento, claro, de tratar de comprar votos, de tratar de, en lugares fundamentales. Tú mencionaste, por ejemplo, Wisconsin. Wisconsin acaba de, o los ciudadanos de Wisconsin, aprobar una ley donde ilegalizan el dinero privado en el proceso de las elecciones. Esto fue un enfoque principalmente a lo que hizo el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, que interfirió en las elecciones donando más de $500 millones por medio de organizaciones que él tiene para dinero que iba directamente a distritos demócratas. Nueve de cada 10 distritos eran demócratas, para facilitar el para dar más computadoras, poder contratar más personas. Eso ya se va a ilegalizar. Y muchos estados claves han tomado medidas de integridad de la votación para evitar todo el caos y el desastre que se vio en las irregularidades extraordinarias que se vio en las elecciones 2020. Entonces, pues claro, esto es una medida desesperada, y realmente yo creo que los estados que son bien aliados de la ideología de Biden, como Nueva York, California, deben estar bien molestos, porque están concentrándose en estados principalmente que buscan ir, y todo indica que va a ir para el presidente Trump. Es un momento, un intento de nuevo de una política ya gastada, de tratar de comprar con inversiones de obras públicas. Y hay que recordarle siempre, Jorge, esto es muy importante, que el tema de los carros eléctricos, hay que recordar que 85% de todo lo que requiere la fabricación y el mantenimiento de un carro eléctrico viene de China comunista, y el mantenimiento y esa producción contiene las baterías, maquinarias y herramientas altamente contaminantes al medio ambiente. O sea, que esto, lo que se está vendiendo, realmente es algo irresponsable. Uh-huh. Y es importante que se sepa. Ya tengo que finalizar el segmento. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este segmento, Julio. De verdad, gracias. Un placer siempre, Jorge. Claro que sí. Amigos, Julio Schilling estuvo aquí en el espacio. Es politólogo, escritor. Al regreso vamos a eclipsarnos un poco y vamos a hablar de el eclipse aquí en La Poderosa.